Esta es una historia dura, en la que personas normales se enfrentan a situaciones difíciles, quizá las más difíciles a las que alguien pueda enfrentarse. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Por eso estamos aquí y por eso compartimos nuestras inquietudes, dudas y a veces también alegrías. Gracias por haber venido una sesión más. Nos vemos el miércoles que viene, a la misma hora. ¿Cómo va todo? Bueno, ya sabes, mi madre tiene sus días, pero... ¿Pero tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué haces el viernes por la tarde para ayudarme en aquello que te dije? Ah, mira, la verdad es que no es un buen día, porque tengo que estar pronto en casa por mi madre también. Ya. Así que si no te importa, que no, sea otro día. No, no te preocupes, en absoluto. ¿Seguro? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? Bueno, ha comido poquito y estaba un poco mimosa. Pero mira, te he dejado preparada la bandeja con la cena y con las medicinas. Seguro que en cuanto se lo des tú, le entran más ganas. ¿Qué tal hoy en la ECC? Bien, bien, como siempre. Me alegro. Es algo que haces para ti y eso me gusta. Oye, ¿qué tal el tema de la beca? ¿Sabemos algo ya? No, ya sabes cómo son estas cosas. Además hay pocas plazas y hasta que te lo dicen, vamos, que igual se ha pasado el plazo y todo. Seguro que tienes suerte, ya verás. Lo presiento. Si necesitas que me quede más tiempo... No, te preocupes. Vete a casa y descansa, anda. Vale. Pero gracias de todas formas. Bueno, pues nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. ¿Estabas? Trabajando, si ya lo sabes. ¿Qué pasa hoy ahí? ¿Ya le han dicho que el hijo ese no es suyo? ¿Y la universidad? ¿Te han dicho algo? No, sigo esperando a la solicitud de la beca.
Con lo que te gustaban los animales. ¿Te acuerdas tu libro de animalitos? ¡Qué ilusión te hizo! Ay. Ay, cómo me gusta que estés conmigo. No quiero estar sola. Bueno, tampoco estás sola, mamá. Te estoy cuidando yo y tienes a Marta también, que lo hace muy bien y te cuida mucho. Marta, es un amor. Y muy guapa. Sí. Y me ha dicho que tú hoy no has comido mucho. Si es que no tengo ganas. Estoy bien. Sí, estás bien, mamá. Pero tienes que comer, por favor. Mira, te lo voy a dar yo, ¿vale? Pero tienes que comer un poquito, ¿eh? Manuel. ¿Qué? ¿Tú crees que me voy a morir? No, mamá. Tú te vas a poner bien. Juntos, paso a paso, vamos creando una red emocional de confianza que nos ayuda a ambos, a vuestro familiar y a vosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Vais a contar todo. Hola, Flor. ¿Dónde me estoy? Ya. Federico ha muerto. Tranquilo, es algo que tenía que pasar antes o después y ahora descansa. Lo siento mucho. ¿Sabes que me voy a hacer voluntaria? Sí, estaba hablando con Yolanda y creo que sí, lo he decidido. Eso está muy bien. No quiero sentirme sola, aunque no es verdad, porque aquí he hecho grandes amigos. Hay gente maravillosa, como tú, Manuel. ¿Todavía necesitas que vaya a ayudarte el viernes a casa? Porque puedo ir. ¿Es todo un detalle por tu parte, sí? Claro. Sí, sí, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. ¿Qué menos? Gracias, Manuel. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy? Bien. He estado tranquila toda la mañana. Han llamado de la universidad. Preguntaban por qué no has respondido a la beca que te han concedido. Manuel, es tu sueño. ¿Qué quieres que te diga, Marta? Mírame, si ni siquiera duermo bien. Estoy todo el día trabajando, tengo que cuidar de ella, tengo que estar para ella y no puedo más, de verdad, no puedo más. Yo te aprecio. A ti y a tu madre, pero no puedes dejar que ¿Qué? La... ¿Que cuidar de mi madre con cáncer estropee mis planes? ¿Por qué te preocupa tanto mi vida? ¿Qué vida?
Manuel, pasa, pasa. Vaya, Flor. No sabía que habías tenido tanto éxito. Eso pasó hace mucho tiempo. Todavía los oigo. ¿El qué? Los aplausos, algunas mañanas cuando me levanto. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor éxito? Sobrevivir al cáncer. ¿Pero tú has tenido cáncer? No, el mío no. El de Federico. Y no fue fácil. No fuimos sinceros. Yo no fui sincera conmigo misma y eso me hizo distanciarme de lo que más he amado en esta vida, que ha sido a mi marido y bailar. Nos decíamos que no pasaba nada, que si no hacíamos caso del cáncer, el cáncer no haría caso de nosotros. Ya ves tú, qué ilusos. Pensé que había dejado de bailar por cuidar de él, pero él ahora se ha marchado, me ha dejado aquí, frente al espejo, y me doy cuenta de que dejé de bailar por miedo. A no ser tan bueno, miedo. Miedo a no valer. Miedo al fracaso. Manuel, no dejes que el miedo gobierne tu vida. ¿Quieres ayudarme a volver a bailar? Oye, qué guapa estás hoy. Gracias. Tú sí que estás guapo. La misma cara que cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas del día que casi inundas la casa? La inundé, de hecho. Qué trasto eras. Te tenía que haber castigado 2 meses sin postre. La verdad es que nunca entendí por qué no me castigaste por aquello. Bueno, a veces la gente que nos quiere hace cosas raras, ¿no? Supongo. ¿Y yo? ¿Tú? ¿No crees que debería quedarme sin postre? Nunca he querido ser una carga. No, mamá. No, escúchame. Ni acaparar tu vida de esta manera. No es justo. No digas eso. Es la verdad. Yo tengo tanto miedo de perderte que nunca he sabido muy bien qué hacer. Nunca me vas a perder. Porque pase lo que pase, yo siempre estaré cerca. Aquí. Contigo. Mira.